más una rutita buena, ya que nos ha dado una tregua el confinamiento. Vamos a aprovechar las rutas tan bonitas también que hay por Sevilla y sus alrededores. He quedado con mi cuñado. Allí, ¿es aquel? Sí, yo creo que sí. ¿Qué hace, campeón? ¡Qué bien te veo, Guillo! ¿Qué pasa? Bien. ¿Bien? ¿Tú marcas la ruta, tío? La misma de 7. Sí, ¿no? Sí, claro. De una forma, porque no tengo idea. Venga, yo voy detrás tuya, donde tú me lleves. Desayunamos en Olivares, ¿no? Vale. Dejamos el margen del río para ir buscando la cornisa de las Jarafes. ¿Tú qué están cogiendo? Mira, están recolectando... ¿Brócoli? Brócoli. Buena pinta tiene, Guillo. Sí. Voy a ir sin cortado. Monasterio San Isidro del Campo. ¿Qué? No, ese. Ese es el Monasterio San Isidro del Campo. Cogemos para la izquierda, ¿no? Aquí en el cruce de la Algaba. Nos metemos para Santiponce y después iremos a la derecha para la ruta del agua, ¿no? Vale. Tren de cala, ¿no? Claro, porque esto es donde pasaba la vía y el tren. Eso deberían de recuperarlo, tío, en su totalidad. Buenos días. Se nota que han abierto el grifo del confinamiento. Está la ruta del agua, vamos, llena de ciclistas y de corredores. ¡Buenos días! Esos son los que levantan España. Esos son los que levantan España, trabajando los domingos. Y nosotros. Vamos. Y ahora vamos a coger la cuesta de Olivares por carretera. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Yeah.
entera con jamón ibérico y colacao. ¿Vale? O venga. La facera guapa y como la española. Si Dios quiere, voy a hacer el camino de Ofaro desde Malpica a Finisterre en bicicleta, 200 kilómetros. Bueno, nada, chicos, un placer haber estado este ratito con vosotros, ¿vale? Bien, izquierda, nos vemos. Hasta luego, máquina. Bici, bici, gracias.
Pues nada, 53 kilómetros, un Cairo hoy. No está mal.